invitaciones y propuestas. Lo único que no cancelé fueron mis deudas ni mis cuentas. Ya muchos ni se preocupan por avisarme de lo que harán, a dónde irán. Con un limpio nadie se junta por el momento. Tan solo ver, sigo esperando que Robert Owen vuelva a nacer y llegue a mi pueblo contratando. Sigo soñando que en 1940 se hizo un código de trabajo y los patrones lo respetan por el momento. Tan solo ver, será otro día con la vergüenza de comer y sin nada que hacer. Tendría más tiempo para leer, iría sin rumbo y poca alegría. Escribiría más canciones que reflejen apatía como esta, pero que también se presta para aburrir a los patrones en su fiesta. Si les va tan bien porque se empeñan en marcar mi 100 y pasan con rabieta hasta aspirando sal y él. Qué malos ratos de rutina, nada que hacer y sin contactos. Qué malos ratos, ni te aproximas. Qué malos ratos con un patrón que está frustrado, pero él siempre tiene la razón. Son. Escaparates muestran gran urgencia por robarse mis miradas, manos son de mi apetencia. Yo busco el calor que una mujer me pueda dar, pero mientras no haya dinero no la puedo cortejar. Así prosigo con porte mendigo de alguna sonrisa, agujeros en las tenis donde entra el agua y la brisa. Con la prisa vuelvo y lleno la solicitud. Fuera greña, fuera barba y venga pulcritud. Yo ofrezco juventud, pero me piden experiencia. Llegaré a los 36, dirán que en esta empresa solo aceptan a menores de los 35. Y a escribir de nueva cuenta para regalar mi disco, donde quiero de mi parte quitarme las moscas que han echado sobre mí. La culpa que tanto me frustra, que asusta a la muchacha bella que tanto me gusta a mí. Y posponer un beso porque hoy no me alcanza. Qué malos ratos de rutina, nada que hacer y sin contactos. Qué malos ratos, ni te aproximas. Qué malos ratos con un patrón que está frustrado, pero él siempre tiene la razón. Son. Los patrones pueden ser muy buenos. Mientras no te enfermes, no pidas aumento ni te quejes de las condiciones que agotan tu día. Ya de noche allí metido estás, desde que el sol salía luego todo. Se te olvida cuando el consumo aumenta la conformidad de quien cree atrapar el humo. El trabajo es parte elemental para uno estar completo. Pero si te atrapa estarás muerto. Si no hay ese entusiasmo de un fruto mayor que el lucro, reducirás tus horas a papeles, pagando aranceles por los bienes a ricos injustos. La lucha que en la historia se relata acerca de logros sociales cada vez se pierde ante los capitales tan sutiles que ofrecen trabajo en el país. Y hay que aplaudirles y cumplir sus condiciones, o se pueden ir, pues que se vayan de por sí. Qué malos ratos de rutina, nada que hacer y sin contactos. Qué malos ratos, ni te aproximas. Gracias. Éramos claros esperando a la luz del acero una respuesta. Y en las carreteras ven a ver, todo transcurre como debe ser. Hasta que los azules a control remoto se han de aparecer junto a la prensa que edita el drama conveniencia y hacen ver de víctima el que ha actuado con violencia. Y así en la pantalla hacen creer a toda la audiencia todo lo contrario para culpar a la marcha. Entonces comienza otro ataque de voces, ridiculizar a quien quiera manifestarse y mofarse hasta de cómo han de vestir para desviar el punto clave del por qué estamos aquí. Mientras el agua, la salud y la educación viven los múltiples intentos por su privatización, mientras se da la expropiación de tierras en zonas rurales y siguen los crímenes contra los animales, mientras grandes bosques son talados en silencio. Todo eso podrás escucharlo en las calles. Por lo tanto, para el rico prioridad es detener a toda costa el que se diga la verdad, para lo cual ya no basta con el garrote o el ridículo. Ahora hay proceso judicial, quieren sembrar temor y culpa por nuestro sentido crítico y hasta penalizar a nuestra protesta social, que es un derecho, así que sal. Si callan la voz de los que hacen la diferencia, el mundo será una peor que el que nos dieron como herencia. Por lo tanto,
Ya no más represión mediática y tampoco daños a la integridad física y aún menos esas medidas tan drásticas como de abrir un juicio contra quien las hace sus críticas. Ya no más desaparecidos. México llora a sus hijos que no regresaron más. ¿Dónde vas, mundo? ¿Dónde vas? Y lo peor de todo, ¿hacia dónde nos llevas? ¿Hacia dónde nos llevas? Se acelera mi pulso muchas veces. Hallo para dónde correr. No sé de qué quiero escapar. Ocultar. No me hallo bien en ningún lugar. Ya está. Ser sociable es un sacrificio. Todo grupo requiere un vicio. Traigo el material propicio para aburrir una reunión desde el inicio. Ya está. Si faltara parte de una ideología o de alguna religión, al menos tal vez quería algún alma en armonía. Y aunque soy yo mismo, la paso muy bien con los compas del anarquismo. Otras veces me gusta sentarme atrás, escuchar la misa sin dar la paz. Y aunque no me encuentro entre sus listas, me gusta conversar con esos viejos comunistas. Soy ateo donde todos gritan creo y los pobres pasan hambre, incluso les miran feo. Soy el más ferviente, fiel del creador. Cuando se ataca desde el vientre, fruto sacro del amor. Se acelera mi pulso muchas veces. No hallo para dónde correr. No sé de qué quiero escapar. Ocultar. No me hallo bien en ningún lugar. Ya está. Bien le diré que se debe mi visita y es que por lo visto yo necesito un analista como usted. Sí que está reconocido y decidido consultarle acerca de lo que me ha sucedido en la cabeza, ya que siento que me falta alguna pieza. No importa si quiere darme camisa de fuerza, le diré que de niño comencé con mi locura, pero el nuevo siglo ha acabado con mi cordura, con la dura realidad que padece la humanidad. Me vi sumergido en oscura inseguridad y pa' peor usted apoyó las bombas hacia Irak y yo tan buen enfermo no lo logro superar. Directo, directo, directico al chapuí por mis ideas y sentimientos distintos a ti yo. Directo, directo, directico al chapuí por mis ideas y sentimientos distintos a ti yo. Yo no sé si es mi imaginación o es que usted acaso manchó el nombre de la nación, si lo soñé o en la televisión. Verdaderamente explotan los rencores de otros seres. Eres como Herodes, seguidores fieles al imperio y sus poderes. Como quieres que me cures, y prefiero estar loco que mirar mis ideas. Anda corridiles a los gringos que los únicos serviles son los del gobierno, no los civiles. Atacaron sin razón, lo siento en desconfianza. Mira la historia y te darás cuenta que al hablar de democracia quieren obligarnos a que sigamos su agenda de expansión por el bien de la corporación. Y si alguna nación osa con querer otra cosa, decisión valiente, al igual que riesgo. Por más de un siglo combatiendo llevan los gringos disfrazados de justicia y que se impone su inmundicia. Correrá la suerte de su pálida injusticia. Martes de septiembre, el Palacio de la Moneda, Guatemala, El Salvador y muchas otras tierras son ejemplos dados sin tener que ir muy lejos. Lejos, lejos, lejos. Quien dice que por crecer al margen de la opulencia y ver el cruel amanecer desde el vestíbulo de lo habitual, de un salario casual herencia de quienes cuidan el poder. La educación es un daño necesario para quien quiera superar la reincidencia y el formato gris del barrio. Tendrás prestigio, una buena mujer, los títulos que garantizan que ya sabes lo que tienes que saber. Es importante, claro, está sacar el quinto y dar el salto. No pienses que no lo comparto, igual lo creo. Aunque yo proferí el recreo, como pasa mucho entre los compas con que me codeo, hago el enlace. ¿Acaso por crecer aquí no deberías gustar del arte y la poesía o dejar de lado el mundo impreso con sus recados dados? De tu futuro y tu pasado nada tiene que ver. Haber dejado el cole para no sentir el hambre y el gusto para leer, más al contrario, tú mismo dictarías tu horario. ¿Quién dice que por crecer al margen de la opulencia y ver el cruel amanecer desde el vestíbulo de lo habitual, de un salario casual herencia de quienes cuidan el poder? Y si decides no estudiar y trabajar de vez en cuando, si es que puedes o es que de llegar
Tendrás la oportunidad y el gran deber de por tu cuenta crecer, prepararte y estudiar, y ya no más para un examen que lo califique un profe, sino para la vida desde tu propio enfoque. La biblioteca pública está abierta y deliciosamente recubierta de árboles resucitados para vida eterna, con la experiencia de los siglos, la vivencia de los sabios o los hombres más sencillos. Quien diga que un joven de barrio es ignorante se equivoca, porque siempre anda en la calle y no se ve muy bien su ropa. Cerrémosle la boca con libros en mano, introspección activa, música honesta y comprometida. Creo que la educación debe empeñarse en despertar el gusto por investigar, no solo por memorizar, de modo más empirista, recibir cada respuesta de esta tan inmensa lista. La vida misma contesta. Y el que te vean en la esquina no importa, mientras tu mente viva, teórica y se comporta acorde con lo espiritual que tu ser evoca. Quien dice que por crecer al margen de la opulencia y ver el cruel amanecer desde el vestíbulo de lo habitual, de un salario casual herencia de quienes cuidan el poder. Y si decides no estudiar y trabajar de vez en cuando, si se puede, si es que ha de llegar, tendrás la oportunidad y el gran deber de por tu cuenta crecer, prepararte y estudiar. ¿Quién dice que por crecer al margen de la opulencia y ver? Bien, demostremos bien, bien, demos bien, bien, demostremos que en medio del caos vencimos la ignorancia, cultivando en gran abundancia, porque a un lado la elegancia y eufemismos típicos del aspirante a un puesto. Seremos más incisivos, veremos los objetivos como un ideal, los triunfos son relativos, se miden por el caudal de mis motivos, y esos esfuerzos exhaustivos son el gozo de un verdadero intelectual. Un libro es el amigo en tanta soledad. ¿Cuántas veces morimos juntos en océanos de esta humanidad? No me perdí de nada. Conoceré toda mi historia de antes de nacer, para volar hacia la gloria sobre las palabras. Hago caminos, pero como a tabla de la ley, la verdad está escrita bajo la piel. Pero no dejes la lectura, aunque la locura esté atada bajo su merced. No sé nada sobre consejos, pero creo que este es bueno. El mío así como es ajeno, en caso de que ya decidas no volver a tu pupitre ni estar frente a un pizarrón, pido que te dediques al igual que mascas chicles y ver la televisión. Dedica tiempo a la lectura y la investigación, más delicioso, de más provecho en vuestro ocio. Quien dice que por crecer al margen de la opulencia y ver el cruel amanecer desde el vestíbulo de lo habitual, de un salario casual herencia de quienes cuidan el poder. Y si decides no estudiar y trabajar de vez en cuando, si se puede o si es que ha de llegar, tendrás la oportunidad y el gran deber de por tu cuenta crecer, prepararte y estudiar. Gracias, gracias. Con esta me voy para darle paso a Celi. ¿Dónde estabas tú, sionista, para hablar de la ley de retorno? ¿Acaso no conoces de dónde venís? ¿Cómo es que nací? Palestina no es tu país, pero te atienes a Hollywood creando opinión, composición teatral, justificando tu cruel invasión. Un campo de concentración en la franja de Gaza, por inanición y bombas te adueñas de sus casas. Te adueñas de sus casas en la franja de Gaza y tras un muro en Cisjordania. Y hubo un movimiento anteriormente, votaron a Mubarak y a Gaddafi para tener libre un frente. De lo contrario, el Cairo podría responder o al menos ofrecer refugio a víctimas de tu poder. Pero qué ser podría planear sin pestañear, sin el temblor de un corazón, a un pueblo entero exterminar. Hoy se repite en otro pueblo la cuestión racial, los ázaros del Cáucaso y su lectura fundamental, qué pena. Antes que todo, el padre Abraham era judío, era un semita, un descendiente más de Adán. Interpretar lo intelectual con lo político es fatal, y para los civiles en especial. Ya, para los civiles en especial de la franja de Gaza, tras el muro en Cisjordania, cruzan los mazos, oídos sordos. Todas las potencias de la OTAN tragan la culpa, grandes sorbos. Lavan sus manos con tras de seguir unidos para hacer palpable el nuevo orden mundial. Ya sé dónde ir este día, desde que desperté todo lo maldecía, y es por eso que mejor me quedo acostado si amanece al oeste. Eso me tiene sin cuidado, si además
que es poco lo que puedo hacer para evitar verte las bilis negras al amanecer. Si bastara con atarme a los grilletes, tomar de fusetinas, cerrar bien las cortinas para no mostrar mis dientes, quemar mis expedientes, formar la inflación con ráfagas ardientes por los poros y es frecuente. Oírme maldecir solo en mi cuarto a tanta gente, a lo más bello y hasta lo más santo. Tanto es el temblor que culpo al cielo. Sé que no está correcto, pero sirve de consuelo. ¿A quién más voy a culpar? Igual siento que no presta atención. Mis súplicas no han sido oídas, mucho menos estas atrevidas, prohibidas llamas de frustración. Sé que las cosas pasan por Leviatán y los seis días no se acaban, y por eso es que aún existe el mal. Pero el saber no evita que reclame tanto, que lance una petición y descubra con gran espanto que tengo razón. Estamos solos en la vida, el día de la salvación se dará hasta la parucía. Mientras no logro soportar algún cristiano que me da la mano, casi estoy a punto de blasfemar. Pues los consejos me tienen harto y no comparto el optimismo ciego, pues mi cuarto no tiene ventanas. Y las ganas duermen tan mañanas repetidas de contar heridas tan mis pobres actos. Dos fallidos, torpes y nefastos, no me pidas que tenga más fe ni me consigas más versículos, amuletos o artículos baratos. Quédate en silencio junto a mí, respeta sala de parto, trato de llorar. Más evapora ante dolores, cristales de sal, dolor de un parto indomable animal. Respiro y eso no me estiro, giro con violencia hacia la luz de un día tranquilo. Y yo deseando un terremoto que le ponga más acción, que precipite mis latidos fuera máxima tensión. Son un don, ya todo dominio necesito y un perdón. Frente a mi espejo que hoy dejé en trocitos, puñetazos, latigazos de autoflagelación. Y la fiesta toda. Nada más esperamos alguna chante güey, se ya viní con el vinilo en las tornametas, esas piezas poco comerciales. Y el ambiente que no se halla en esos otros lugares centrales, hay sin excepción derecho de admisión, el nuevo nombre para disfrazar la discriminación. Pero nuestra fiesta no será en cuanto procures, solo ser real con humildad y no censures. Nuestra diversión, aunque parezca perder rumbo, entrar y salir de la órbita del mundo. Jalen vagabundos, se escucha el odio de las vecinas, con teléfono en la mano, contactando a la oficina de la fuerza pública. Con mil exageraciones, gran actriz y gran retórica, pero esto es nuestro tónico después de larga época que nos perjudica con una rutina única, daltónica, que da luz la base cognitiva. Y las distorsiones que nos sobran en la vida, pide cruce dedos para que los patrulleros no se acerquen tan temprano a sofocar nuestros senderos. Y espero que se retrasen mientras matizamos, que sola como la bautizamos. Si usted que espera para venirse, póngale pa' que matice. Y espero que se retrasen mientras matizamos, que sola como la bautizamos. Y usted que espera para venirse, póngale pa' que matice. Dicen quise para la anterior ocasión, un enredo de palabras, un defunción. Pero ahora quiero aprovechar vuestra atención y revelar lo que hace el ambiente, es la unión y no el tipo de clase social ni profesión. Todos aquí iguales, por eso hay pocos rivales. No hay que empeñarse en vestir de marcas como los galanes. Solo trae bien puesta tu sonrisa, que los que aquí estamos, una de esas nos precisa. Quizás piensas darte la vuelta y ver qué pasa. Si es cierto que si buscan mujeres la cosa es escasa, muchas veces pasa que no vienen pues desde su casa. Quieren que les ponga enfrente la mejor carroza, otras quieren en la mesa lo que a ninguno le alcanza. Pocos pagarines malos para las finanzas, yo doy gracias a las que algunas veces vinieron, a las que siempre han estado, incluso a las que no volvieron, aunque algunas fueron por alguno que les atraía y al no verlos se olvidaron de la amistad que había. Así que vayamos al estribillo y aprovechar tardía de algún problemilla y de la policía. Bienvenido al bajo y espero que se retrasen mientras matizamos, que sola como la bautizamos. Y usted que espera para venirse, póngale pa' que matice. Y espero que se retrasen mientras matizamos, que sola como la bautizamos. Y usted, y con esta nos vamos, muchas gracias gente.